sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu jefe noble y sincera y linda de corazón, tierra bonita es mi tierra y orgullo de mi nación. Capullitos de rosas que perfuman el lugar. Bajo la luz de la luna se ilumina mi ciudad, que la arrulla el Moctezuma, el claro y el amacac. Linda sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu gente noble y sincera y linda de corazón, que rebolita es mi tierra y orgullo de mi nación. Te rodean pueblos bonitos, San Martín y Tampacán, también Chapulhuacanito, Aislamatlapa y Tamán. Yo soy tamazunchalense, siempre con gusto lo digo, alegría de mucha gente ser de este pueblo querido. Linda sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu gente noble y sincera y linda de corazón, tierra bonita es mi tierra y orgullo de mi nación. Yo soy tamazunchalense, siempre con gusto lo digo, alegría de mucha que empecer de este pueblo querido. Aquí se escuchan los sones que cantan tus guapangueros, que alegran los corazones y el amor que tanto quiero. Linda sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu jefe noble y sincera y linda de corazón, que rebonita es mi tierra y orgullo de mi nación. Tus mujeres son hermosas, nadie lo puede negar, son capullitos de rosas que perfuman el lugar. Bajo la luz de la luna se ilumina mi ciudad, que la arrulla el Moctezuma, el claro y el amacac. Linda sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu gente noble y sincera y linda de corazón, que rebolita es mi tierra y orgullo de mi nación. San Martín y Tampacán, también Chapulhuacanito, Aislamatlapa y Tamán. Yo soy tamazunchalense, siempre con gusto lo digo, alegría de mucha gente ser de este pueblo querido. Linda sultana huasteca, te llevo dentro de mí, eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí. Tu gente noble y sincera y linda de corazón, tierra bonita es mi tierra y orgullo de mi nación.
Okay.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
esencial de este campeón de campeones en la categoría adulto. Llamamos a cantores. Cigarrito en hoja y prenderlo con pedernal, a
aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Esas huastecas, ¿quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huastecas lindas, como la voy a quedar, si nací con su creencia, si nací con su casa. Segundo lugar corresponde a la pareja del estilo queretano. Segundo lugar. Y en primer lugar es para el estilo potosino. Potosina tiene flores de amontón, sierra llena de neblinas y laderas de ilusión. En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque diga usted dispense, no amanece en su... Tercer lugar. Estilo veracruzano. Segundo lugar, estilo potosino. Campeón de campeones, categoría infantil, edición 2018, como escuchar el hermoso corazón del Copango. Nada más y nada menos que para la pareja que representó al estilo hidalguense. El aplauso, el reconocimiento es para ustedes y desde luego pues agradeciendo a quienes están tomando las gráficas para que el día de mañana estén en los diarios. Que sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huastecas lindas, como las voy a olvidar, si nací con su querencia, si nací con su cantar. Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta por las montañas y se duerme en su palmar. Y ahora si premiamos al tercer lugar, corresponde al estilo tamaulipeco, tercer lugar. El segundo lugar es para el estilo veracruzano, segundo lugar. Y el primer lugar, para el estilo hidalguense. Pues ahí está la emoción de ser campeón de campeones en esta categoría juvenil. No se escucha la porra, los aplausos. ¡Ánimo, muchachos! Pedimos con el respeto que nos merecen nuestros concursantes. Puedan bajar de este escenario. Aztecas, que sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huastecas lindas, como las voy a olvidar, si nací con su querencia, si nací con su cantar.
cadera cruzana que se arrulla con el mar, que canta por las montañas y se duerme en su palmar, que las atoroladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Esas huastecas, ¿quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Y huastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su querencia. Tercer lugar, categoría adulto. Campeón en este estilo muy particular. Tercer lugar, pareja con el estilo queretano. Tercer lugar. Segundo lugar, subcampeones, pareja del estilo Tamaulipeco y Peco. Señoras y señores, la historia está escrita. Seremos campeón de campeones en la edición 2018 de Tamazunchale Hermoso, Corazón de la Guapango, y los campeones de campeones, categoría mundo, el nada más y nada menos, para quien representó al estilo veracruzano. Se sella en el momento con estas gráficas todos los medios de comunicación y las cámaras en estos momentos empiezan a girar y enviar la información a quien corresponde para que dé la vuelta al mundo y todos conozcan y sepan quiénes han sido los campeones en las diferentes categorías en este concurso nacional de Tamazunchale Hermoso Corazón del Guapango en este año 2018. El Seguro Popular te garantiza el acceso a servicios médicos de calidad para ti y tu familia. A través del Seguro Médico Siglo XXI, tus campeones serán atendidos de cualquier enfermedad. Además, tu familia estará protegida contra más de 1.800 enfermedades, incluso los padecimientos más costosos, como cáncer de mama, cervicuterino, próstata o VIH/SIDA. No lo olvides, tú y tu familia están seguros con el Seguro Popular. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Hola, soy Jorge el Travieso Arce. ¿Sabías que? Con el Seguro Popular, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. Sí, protege a las personas que no cuentan con seguridad social a través de un seguro de salud público y voluntario. Afíliate o reafíliate en el hospital más cercano a tu domicilio. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Porque te quiero, San Luis, cuidaré de ti. ¿Quiénes somos? Policía Metropolitana Estatal. ¿A quiénes servimos? A los potosinos. Únete a nuestra fuerza. Convocatoria 2018. Únete como policía preventivo del Estado y como custodio de seguridad penitenciaria. Te ofrecemos beca. San Luis Potosí te necesita. Informes al 0144-823-0203 o en nuestra página de internet www.sspslp.gov.mx. La fuerza que día a día trabaja por tu seguridad. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Thank you.
es el grito de las mujeres. Hey!
Yeah.
Así no lo dice.
Oh,
Thank you.
Y si fuiste tanto
Thank you.
La segunda noche de nuestra feria, y bueno, la verdad es que muy contento, muy satisfecho de ver cómo los jóvenes hoy están disfrutando de este magno evento donde Cumbia Kings hace su presentación y que nos da precisamente un reflejo de un gusto distinto al tipo de música que tuvimos ayer con los Recoditos. Y bueno, ahora con este tipo de cumbia versátil, la verdad, muy contento, muy alegre, porque la gente está muy emocionada, muy contenta. Por ellos trabajamos, por ellos hemos hecho este esfuerzo para que tengan una fiesta digna, una feria donde vengan a disfrutar de sus artistas favoritos, como es el caso ahorita de estos muchachos que aquí están, muchas voces gritando pues los principales éxitos de este grupo musical que hemos contratado para la segunda noche de aquí de la Feria Nacional de Huapango. Hoy está Cumbia Kings, mañana va a estar Julión Álvarez y luego el lunes Guerra de Chistes y la Huapangueada el martes, y luego, bueno, pues otro tipo de artistas que precisamente vienen a cumplir con varios géneros y que seguramente estaremos viendo gente distinta en el Teatro del Pueblo disfrutando de su elenco artístico. Lo dije al principio, lo hacemos para las familias, lo hacemos para los niños, las niñas, quienes además
tienen la oportunidad de disfrutar los juegos gratis las veces que quieran. Y bueno, pues todo, ojalá y lo sigan disfrutando. Estoy ahorita en el concurso nacional del Huapango, donde también ya se están realizando las finales con un éxito en asistencia, en presencia y en calidad sobre todo. Pues vamos a seguir al pendiente de toda la programación, de toda la organización de la feria. Estamos perfectamente coordinados con la empresa BM a través de la coordinación de la organización, que es el ingeniero Pepe Toño, quien ha estado, igual que todos los funcionarios municipales, muy al pendiente de todos los detalles, pues para que la gente venga a divertirse y pueda, por supuesto, tener garantías de tranquilidad y de seguridad sobre todo. Y ojalá sea, los días que tengamos que seguir teniendo la feria, siga siendo un éxito en todos los aspectos.